¿Tú has recibido apoyo de tus colegas de cantante con ese tema de bloqueo de las canciones? ¿Qué tú vas a hacer ahora con tus próximos temas? ¿Va a salir corriendo Lenny Salcedo? ¿O va a meter más pila? ¿Va a ponerse más live? No, al contrario. ¿O va a seguir atacando eso? No, al contrario. Oye, ¿de qué forma? Ajá. Dale. ¿Cuál es la canción que más te piden en Puerto Rico? Ah, bueno. ¿Cuál regiones? Es la que más te piden en Centroamérica? Por regiones y demás. ¿Cuál es la que más te piden en México? Cantante internacional. Había una iglesia que tenía como 25 personas. ¿Y tú cantaste? Me dio 2.500 pesos de ofrenda. Hubo otra iglesia que me dio 3.000 y otra que me dio 6.000 en Moca. La Biblia dice que Él creó los cielos y la tierra. La Biblia dice que varón y hembra los creó. La Biblia dice que te acuerdes del día del Señor. La Biblia dice... Me agarraron fuera de base. Ah, ¿qué dice que estaba lejos? La Biblia dice que Él creó los cielos y la tierra. La Biblia dice que varón y hembra los creó. La Biblia dice que te acuerdes del día del Señor. La Biblia dice, coro, que si su pueblo ora y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene a Él en oración, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice, la Biblia dice que si nos amamos de todo corazón y si nos perdonamos como Él nos perdonó, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice. ¡Wow! Hey, ¡qué bien, Lenny! ¿El aplauso? ¿Cuál es el tema, Lenny, que, ejemplo, que la gente más canta tuyo? De todos tus temas, ¿cuál es el tema que, wow, que la gente, que tú entiendes, que más le piden, que más ha escalado que la gente canta? Hay muchos. Depende. Hay muchos. Depende, porque la canción más popular de toda mi carrera, okay, incluyendo el dúo, fue la canción a nivel cristiano. A nivel cristiano fue la canción Al Otro Lado. Aunque un cantante como tú, esa pregunta es como para un cantante como Christopher Henry, okay, Juan Paulino. Esa pregunta es para ellos. Ahora, para ti, que preguntarte, oye, ¿de qué forma? Ajá, dale. ¿Cuál es la canción que más te piden en Puerto Rico? Bueno. ¿Cuál es la que más te piden en Centroamérica? Por regiones y demás. ¿Cuál es la que más te piden en México? Ay. Cantante internacional. Irónicamente, en Puerto Así Rico, es. La que más la gente me pide es La Biblia dice. Wow. Oh, wow. Por encima de todo, obra para bien, por encima de que no me falte tú, no, por me encima de todo eso. El público no cristiano también hizo un tema tuyo. Ah, entonces, ahí es por eso yo divido mi respuesta en ese sentido, porque para el público cristiano, mi mejor canción es Todo Obra para Bien. Cantuchín de esa, está ahí en monta, maestro. Es un bestseller. Cantuchín de esa, está ahí en monta. Siempre está seteado. Seteado, yo tengo eso. Ese es el pavo adelantado. El coro perdido. Yes. Vamos. Precoro. Pero luego del desierto puedo ver, wow, claramente que tú has sido siempre bien. Wow. Y aunque en medio de las pruebas no se ve, tú tienes todo bajo control. Porque todo obra para bien. Todo, todo, todo. Todo obra para bien. A los que le han amado, todo obra para bien. Repítelo conmigo y
la que le gusta a los seculares. ¿Cómo que dice esa? Esa misma, todo. No, no, todo obra para bien. Usted canta al otro lado. Al otro lado. Ah, ¿esa es la mía? Niña. Oye, ¿cómo que está? El director musical. Discúlpeme, Madame Tormenta, hágase a la izquierda. Que voy al otro lado. Cosa más bien. Y usted no me lo impedirá. Perdóneme, señor problema. Usted ya no es tan grande. Usted ya ni es problema. No, no. Porque yo he puesto mi confianza en aquel que me libertó. El que me llamó me dijo que él nunca me dejará. Y voy al otro lado. Oh, oh, oh. Junto a aquel que me llamó, voy al otro lado. Yeah. Allí en la orilla de donde vengo, escucha bien, mucha gente se ha quedado. Pero yo puse mi vista al frente y voy al otro lado. Lenny, yo como que siento a veces que tú eres como un cantante como de la élite cristiana. Ajá. Sí, como ¿existe, como existe de, eso en, aquí, sí, sí, aquí adentro? Como del glamour. VIP de la élite. Como que todo es glamour. No, un cantante de los grandes. Responde, de cosas. Dale una respuesta cristiana. Como, ¿qué es tu línea? Dale una respuesta cristiana. No te lleves de dale. Que bien, que dale una respuesta cristiana. Que eso no puede existir aquí. Yo. También le da su carrera. A ti te da su carrera. Sí, habla bien. Mira, realmente me recuerdas a una persona que en una ocasión, en el año 2008 más o menos, me dijo, ustedes necesitan embarrarse un poquito más porque usted okay. está muy... Sí, no, es muy que tú cambiar. De alguna manera uno no elige a dónde va. Es verdad. De alguna manera, porque uno depende no de las gestiones que uno hace para llegar a un sitio, uh-huh. sino precisamente de las invitaciones que a uno le hacen. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando a mí me hacen una invitación a una comunidad vulnerable, entonces yo qué fino, vulnerable, vulnerable. Yo voy ahora la ventana de la percepción que la gente tiene sobre un artista hace que mucha gente inclusive se limite a escribirle a ese pero artista gente, porque piensa ciertamente, que es imposible, ¿sí ciertamente inalcanzable, claro. Un cantante que sojuda para allá. No, no, realmente, no, realmente. ¿Cómo tú te ves a la eso? Una pregunta importante para ti. Una pregunta importante para ti. Una pregunta importante para ti. ¿Tu iglesia es élite o una iglesia? Coge ahí. No, tú superas que yo soy popular. Y va cada vez que tú invitas. ¿Cantado en tu iglesia? Sí. Bueno, ahí. Es popular. Te voy a responder. Entonces, en cierto sentido, o sea, mira, yo estuve en Moca hace como 3 meses cantando en iglesia. Yo te voy a decir, había una iglesia que tenía como 25 personas. ¿Y tú cantaste ahí? Me dio 2.500 pesos de ofrenda. Ah, hubo otra iglesia que me dio 3.000 y otra que me dio 6.000 en Moca. Ah, pues, y yo las hice. ¿Tú sabes por qué? Yo estoy mencionando cantidades. Porque al fin y al cabo, yo no les pedí ningún número a esa iglesia. Wow, ellos sacaron de lo bien poco que tenían para dar lo más que yo tenía. Ofrenda buena esa. Entonces fue buena. Yo me sentí bien, no me sentí mal. Me sentí bendecido. ¿Por qué? Porque era lo más que yo podía. Obviamente. Cuando uno tiene un evento, sí, cuando uno tiene una banda detrás, claro, cuando claro. tiene un sonido, hay una logística gastos. Y hay un presupuesto que cubrir. Que hay una persecución mediática en cuanto a los con los adoradores, una persecución mediática con el contenido cristiano en todas las plataformas musicales y las digitales también. Precisamente para eso te traímos a hablar de lo que está pasando contigo. Ve, ¿qué diferencia? Pasó? No, es un chisme porque la gente no va a saber. Una persecución mediática con los cristianos y los adoradores en las plataformas digitales y redes sociales. ¿Qué bueno, te pasó? Se está poniendo un poco difícil la cosa y obviamente lo celebramos eso porque nosotros sabemos que qué tiempo. Está llegando el trabajo. Estamos viviendo. Correcto. Realmente. Y quizás lo que la gente llamaba antes persecución tenía una idea muy distinta a lo que pasa hoy. Pero es persecución lo que está viviendo claro. la iglesia desde hace 2000 años. Desde hace 2000 años los discípulos están siendo coartados, uh-huh. matados y muchos tipos de limitaciones que tenemos. Pues la Biblia dice, esa canción fue vetada por personas que obviamente comienzan a hacer sus reclamaciones. Correcto. Y diciendo que incita al odio, que afecta a un grupo minorista importante, específicamente el grupo LGTB en el este ala caso. Z. El abecedario. El abecedario. El caso es que la canción comenzó a ser denunciada y las plataformas digitales, con excepción, tengo que decir eso, de YouTube,
YouTube fue la única que desestimó eso y no tumbó la canción de La Biblia Dice tus plataformas, pero en Apple Music, Spotify y todas las demás desaprobaron. Ahora, ¿qué yo hice otra vez? ¿Qué tú haces entonces con él? Yo hice, caso, lo que yo hice fue que aunque no tengo los mismos beneficios en muchos aspectos, yo volví a someter la canción. Okay. Como es una producción fonográfica, ellos la suben. Obviamente, si vuelven y la denuncian, pues es probable que la vuelvan a tumbar. ¿Qué perdemos nosotros con eso? Que todas las playlists en las que la gente ya acostumbraba a escuchar esas canciones porque le salían, ya no aparecen. Ya no aparecen. Y evidentemente el beneficio ya tampoco. Todo eso se pierde en lo a lo macro. Sin embargo, lo importante de esta canción específicamente, más que de todas, es que haya un mensaje que en 4 minutos te cuente versículos fundamentales de la palabra de Dios y que en solo en 3 minutos y pico la gente pueda recibir, óyeme, el que no consume a Dios, el que no va a la iglesia, en 4 minutos, con un eje transversal tan importante como la música, pueda recibir el evangelio. ¿Qué tú vas a hacer ahora con tus próximos temas? ¿Va a salir corriendo Lenny Salcedo? ¿O va a meter más pila? ¿Va a ponerse más live? No, al contrario. ¿O va a seguir atacando eso? No, al contrario. Eso fue una sola producción, una sola canción que saqué en una producción que hablaba de la Biblia. La que viene ahora se llama Leche y Miel. Se basa en los patriarcas de Adán. Con Adán vengo con la canción Me Cansé de Esconderme. Ey. Basado en el evento donde Adán se esconde. Con aquí canté, por primera vez canté aquí la canción de... Nada impedirá que el sueño de Dios se cumpla en mi vida, que es la historia de José. Lindo tema. Vengo con una que se llama Leche y Miel, que es la historia de Moisés. Vengo con una que dice Vayan preparando su corona, que es la historia de Esther. Vengo con varias canciones. Vengo con una que dice Busquen al muchacho que toca que cuida las ovejas, que es la de David. Así que vengo con canciones totalmente bíblicas. ¿Tú estás provocando a esa gente en las redes? Provocando no, dando el mensaje bíblico. No, al contrario. No, al contrario. Yo no estoy provocando a esas personas porque yo no trabajo contra esas personas. De hecho, no tengo nada en contra de esas personas. Claro. Si esa persona brindara un servicio en una tienda donde yo voy a comprar algo, yo no tengo un problema con comprarle el servicio. Sin ningún problema. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, nosotros estamos atacando el imperio de las tinieblas. No, y lo abrazamos. Yo siempre digo a la gente, mira, nosotros lo amamos a ellos. Incluso el cristiano real es el que más ama a la comunidad abecedario. Así es. Para que usted sepa eso, porque son los que más oramos por ellos y lo abrazamos. Pero nosotros no podemos cambiar lo que dice la palabra. Así es. Eso y debemos conservar la libertad de poder emitir nuestro concepto conforme a lo que nosotros creemos y no a lo que nos impone. Y dentro de la medida posible te lo respeto, ahora no lo comparto. Ya tú hablaste de este problema. ¿Qué hacemos los cristianos? O sea, ¿cómo nosotros podemos entonces enfrentar ese mundo global? Ejemplo, como tuve que a Donald Trump le cerraron un Twitter. ¿Y qué a nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos la línea o peleamos con ellos? Bueno, la iglesia tiene un poder que no ha descubierto. Así es. Básicamente en el hecho de que lo más importante que le puede pasar a la iglesia es cambiar la mentalidad de no sean políticos, no sean artistas, no sean presentadoras de televisión, no sean abogados. ¿Por qué? Porque nosotros le quitamos al pueblo de Dios la oportunidad de enviar nuestros espías a terreno del diablo, enviar a Daniel a Babilonia, enviar a Esther a tierra ajena. Porque en este tiempo de Egipto necesitamos José y necesitamos Moisés. Ahora, ¿cómo? ¿Dónde lo necesitamos? ¿En los bancos de la iglesia? No, gobernando. Gobernando. Entonces, ¿qué pasa? Si la iglesia vuelve a enviar a sus emisarios, a los congresos, a estos niños, a estas niñas que están aquí ahora a luchar por los valores que nosotros creemos, podríamos en 20 años, en 30 años, tener una representación diferente. Segundo... Creo que la iglesia necesita pandillarse. Ocurre hoy en la iglesia de Estados Unidos que la iglesia bautista, que son más de 200 mil iglesias bautistas, se está pandillando. Acaba de invertir 2.5 millones de dólares en evangelización, creando plataformas, creando todo eso. Y yo creo que hasta que la iglesia no tenga sus propias plataformas, que compitan, no que anulen las otras, que compitan con lo demás, pues obviamente no vamos a tener el poder que nosotros podríamos tener socialmente. Pero creo que esas dos cosas ayudarían mucho. ¿Tú has recibido apoyo de tus colegas que cantantes con ese tema de... ¿De bloqueo a las canciones? Sí, de algunos. Por ejemplo, Carles Luima lo ha mencionado, lo subió. Los muchachos de Grace y algunas agrupaciones se han solidarizado. Pero solamente dos, pero es que hay muchos cantantes. Sí, ¿Cómo crees? No, lo que pasa es que quizás nosotros no lo hemos visto, como el tema de Lenny o el tema de Fulano. Exacto. Pero no es un tema de Lenny, es a Cristo al que están atacando, no es a Lenny Salcedo. No, y la gente piensa como que muchas veces
los cantantes hacen esto para llamar la atención, porque tú eres un cantante que no necesita llamar la atención. Ciertamente. No, jamás. No, y al contrario, el que más le afecta que, bueno, y la gente comenzó a comentar en YouTube, ¿por qué esta canción ya no está en Spotify? ¿Por qué no está en tal plataforma? O sea, es una realidad que yo no me voy a inventar. De hecho, yo no puedo tumbar la canción. Ciertamente. Por lo tanto, fue alguien que lo hizo, que miren, no fui yo. Vaya a YouTube y busque esta canción, la Biblia dice, y compártala. Dice. Para que el diablo le duela más todavía, compártala. Descárguela, cómprala. Porque tenemos ya que aprender cada día más, que nosotros tenemos que estudiar la Biblia, escudriñar la palabra. Ya es tiempo que usted deje de saber de la Biblia, lo que usted ve en YouTube, lo que usted ve en redes sociales. No, busque usted su propia revelación para que usted tenga un contacto, una conexión directamente con él, con el que le escribió. Lenny, entonces, ¿cuándo venimos con, ya con un tema del disco nuevo? En menos de un mes nosotros estamos en la calle con Nada Impedirá. Wow. ¿Cuánto sin de eso era? Hermoso. Un poquito te digo. Espérate, que eso no lo había mensajado. Dice más o menos: vida se cumple en mi vida, nada impedirá que el sueño de Dios se cumpla en mi vida, se cumpla en mi vida. Lenny, ya, el tiempo ya me está haciendo señas. Bien. Dime algo. Ya se activan las actividades, ya está cantando. Ya uf. Que... Bueno, tú viste que estamos en la iglesia de la Senda Antigua con la pastora, el apóstol Wanda Rolón, hace un par de semanas. O sea, que estamos viajando y estamos corriendo ya. Entonces, se activó porque el evangelio nunca estuvo inactivo. Así que vamos para adelante en el nombre de Dios. ¿Tú estás cantando solo o tú tienes tu banda? Depende, porque la logística a veces en países, en algunos países, sobre todo en Sudamérica, no permite que se cubra la banda. Sin embargo. La mayoría de veces en los eventos del país, sí. Dame redes sociales, se acabó el tiempo, lamentablemente. Arroba Lenny Salcedo en cualquier plataforma, que Dios le bendiga. Vámonos cantando esa canción. Descargue la Biblia, dice. Vámonos cantando. Que el sueño de Dios se cumpla en mi vida. Se cumpla.